Muy buenas a todos y bienvenidos al noveno extra de Pokémon Platino. Y bueno, la verdad es que estoy grabando este extra cuando tenía que grabar el random block de Negro 2, pero ese emulador ya ha empezado a ir lo siguiente de mal, ¿no? Empezó a ir que era una puta mierda ya, es que no puedo grabar con eso. Y no voy a grabar otra, no voy a grabar Negro 2 hasta que solucione lo del emulador. Así que esta noche voy a buscar soluciones, sí o sí. Por otro lado, estoy un poco tocado, no ya por, no por eso, sino porque con todo el revuelo que se ha, todo el revuelo que se ha armado por lo de la ébola y tal, han acabado sacrificando a ese perro y estoy, pues yo como soy muy animalero, yo soy muy 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 animalero, muy perrero, tengo un cariño enorme a los animales y en especial a los perros, y estoy destrozado porque lo han acabado sacrificando los hijos de puta, tío. Qué mierda de país, qué mierda de todo, ¿eh? Es decir, esa gente que ve desde fuera de España como un país fantástico, no sé qué. No, no vengáis en la vida a España. No vengáis en la vida. Es una mierda de país. Y no porque yo sea catalán y tenga que tenerle un odio a España, ¿no? Es que ya directamente le tengo un odio. Pero eso que dices terrible, pues lo siguiente es terrible. Es decir, ¿qué país más? Es que no tengo palabras para definir España. Es un país totalmente asqueroso. Hasta que no maten a los políticos, no va a mejorar la cosa. En fin, vamos a lo que damos porque me estoy empezando a cabrear ya y no es lo que quiero. Vamos a capturar a Darkrai, como pone en el título, así que directamente lo que tenemos que hacer es coger el carnet socio, que es un evento que se pudo hacer en su momento, que ahora ya no está disponible, evidentemente. Pero siempre lo puede estar por King Shark, así que lo he cogido, lo he puesto y lo he activado. Se activa en emulador, para quien no lo sepa, se activa dándole a R más Select mientras entres en la tienda. Así que sería ahora R más Select mientras subimos. Y ahí está, evidentemente. Y nos va a dar el carnet socio, que es para entrar en esta casa de Ciudad Canal tan misteriosa que nadie ha entrado. Bueno, que no se puede entrar en in-game, ¿no? Como curiosidad decir que nunca, nunca, nunca he atrapado a Darkrai, ¿vale? En este juego, es decir, nunca lo he atrapado. Lo he tenido por evento, pero atraparlo, lo que es atraparlo, que solo se puede en este juego, nunca. Nunca lo he atrapado, así que quedamos ahí. Con el carnet de socio, evidentemente te van a dejar entrar ya. Es muy tenebroso porque da mucho mal rollo, básicamente. Encima de este que te solo entrar, tú imagínate que entras. Es decir, abres con el carnet, ¿vale? Entras. Y te aparece un tío ahí feo, ¿no? Porque es feo, este tío es feo, gordo. Y te aparece ahí delante tuyo y encima con esta música de fondo. Sí, vale. Ahora te metes a dormir. Y te duermes. Bueno, claro, si te metes a dormir, te duermes, evidentemente. La cosa es que automáticamente te despiertas en esa isla. No es que te despiertes, sino que estás soñando. Esto es un sueño, ¿vale? En verdad lo estás soñando y no puedes volver atrás. Para volver tienes que o bien matar a Darkrai o bien atraparlo. Así que no hay nada más para hacer. Como ves en el mapa apareció una isla nueva llamada Isla Luna Nueva. Esta era la Playlunio, es esta que era la de Cresselia, y esta es la Luna Nueva, que es la de, que es la de Darkrai, que están aquí al lado. Esta es la Isla Hierro, para quien no lo sepa. En fin, vamos ya a por Darkrai. Ay, perdón, vamos ya a por Darkrai, que ahí se encuentra ese charco ahí todo tenebroso, el solo. Y si no mal recuerdo, creo que si lo matas o huyes, desaparece, pero si sales por aquí vuelves a entrar. Vamos a hacer la prueba. Vale, si sí, hacemos esto típico, no sé qué. Vamos a huir. Y no está. Vale, esto ya lo haremos después. Cállate. Ah, no, espérate. Sí, ves, ahora si sí, haces todo esto y vuelves a la isla para poder enfrentarte a él una vez más. Así que no pasa nada, ¿vale? Si lo matamos, vuelve a estar aquí. Estaba flipando por un momento, me he quedado pillado. Digo, no puede ser. Sí, efectivamente, sí. Si lo matamos, huimos, no pasa nada. Volverá a aparecer siempre que queramos. Así que si no lo matamos, es decir, si lo matamos, no pasa absolutamente nada. Vamos a hablarle ya. Creo que ni siquiera va a hacer su ruido, ¿no? Su grito. Sino que va a hablar con puntos suspensivos a los red. Y esta de nivel 50, que tiene hipnosis, come sueños.
Pesadilla y pulso umbrío. Bueno, finta, finta tiene. Vale. Estos lo matan, este no lo acepta, así que vamos con el juego directamente. Pesadilla, vale. No tiene brecha negra, curioso, tiene hipnosis, que tiene menos precisión, pero bueno. Brecha negra lo prende al 66, si no mal recuerdo. A ver, hoja aguda, le quita. Es que es un daño horrible esto, porque ahora. Claro, ahora aunque le pego, voy a probar tirarle un canto al lado con. Con ahumas, ¿no? Porque no puedo hacer nada más. El ventisca. ¡Ah, ¡oh, no! Tonto. Soy tonto. Ya está, he activado el clima y la he liado. Hipnosis, vale. Ahora tengo dos oportunidades para atraparlo. Tiene mal sueño, por cierto, que me va restando salud. Vamos con los ojos, abuelo, que tengo 100. Me quedan dos turnos. Bueno, me queda uno, de hecho. Vale, nada. Muerto. No pasa nada. Esto ya lo leeremos cuando lo capturemos porque será más épico aún. Porque esta voz viene de un Pokémon en especial. Me ha curado, por cierto, por curiosidad. Bueno, da igual. Lo bueno es que ahora no podemos. Ya sabemos que no meteremos a bombas. No, y no guardo delante de Darkrai, básicamente, porque como se me. Porque a veces se me estropea el cantarse, se me para. Y como se me pare, no os puedo enseñar el proceso. Porque habré guardado. Entonces no podré tirar atrás hasta que lo mate. Bueno, claro, sí que podría hacerlo. De hecho, sí que podría hacerlo. De hecho, estoy haciendo el tonto aquí. Sí que podría hacerlo, ya que si lo mato, pues puedo volver a entrar, claro que sí, es que sí, parece que es un normal yo también. Ah, no, claro, mierda, ahora no, ahora si me estropeo el Camtasia no podré enseñaros cómo recibo a Darkrai, pero bueno, da igual. Vale, vamos a cambiar de Pokémon en esta ocasión, no queremos a este. Alguien que lo puede matar de un... No, que lo puede matar no, coño, que lo puede dejar tocado. ¿El rayo de Rotom lo mata? Vamos a ver qué ataque especial tiene esta cosa. No, tú no. 130, creo que el rayo lo puede dejar tocado, pero no lo matará. Vamos a meter a Rotom. No vamos a meter a Bombas en ningún momento, porque si no estamos jodidos. Y vamos a poner el rayo directamente. No, tío, es que este daño es horrible, tío. Viento ciego, esto puede ser interesante. Vale, otro más. Esta vida es perfecta. Perfecta. Ahora sí, Ocaso Bolsa a punta pala. Y acabará acá. Capturándose. Tengo 100, así que alguno de estos sí que tiene que ser. Además que es en la oscuridad, que ya que le gusta la oscuridad y tal. Y además, los Ocaso Balls tienen que ver con la oscuridad. Es decir, me he matado por ese tipo fantasma, evidentemente. Y tengo que sacar a todos menos a Bombas. No sé cómo Bombas no mal. Pero bueno, ya sé. Yo pienso que se acabará capturando. Que tiene finta, tiene hipnosis, tiene pesadilla y tiene el doble equipo. No está usando hipnosis, curioso. Ahora lo usará por bocas, ya verás. Ay, mi gafería de gafe no cambiará nunca. A ver, ¿otra hipnosis? ¿Pero cómo soy tan adivino, joder? Es que... Voy a decir el número de la lotería de la semana que viene y lo voy a acertar yo mismo. Es decir, lo voy a acertar. Ya atraparás, ya. De pequeño pensaba que la evasión tenía algo que ver con el ratio de captura, ¿no? Porque como se hacía... Como de pequeño, digo... Porque como había más Darkrai en este caso, pues había más legendarios en el campo, entonces costaba más atrapar. Era pequeño, ¿vale? No me cuestionéis nada. Tenía, pongamos, 10, 11 años. ¡Combate, ya! Y no lo he atrapado. Tócate los huevos, sí, hombre. Los cojo. Ahora reinicio porque me he gastado 50 y pico de bols y no lo he atrapado. No me toques los cojones. ¿Cómo ser tan bueno este Pokémon? Es decir, es bueno incluso resistiéndose a las balls, ¿no? A sus propias balls, porque son las balls de la oscuridad. Ah, espérate, que pesadilla creo que no me afecta. Pesadilla no me afecta, solo me puede golpear con mal sueño. ¿Sí que me afecta? No lo puedo creer. Para de dar vueltas y métete ya de una puta vez. ¡No, otra vez! A ver, vamos a contarlas. Cero. Muy bien. Una. Cero. No cuesta tanto Darkrai, tío. No he capturado en mi vida otra vez. Este vídeo va a ser infinitamente cortado, ¿vale? Vale, gracias.
Es que veré, por ejemplo, ahora que llevo. Mira, voy a decir, os voy a decir el tiempo porque no voy a subir todo el vídeo. Voy a decir el tiempo real grabado que llevo con esto. 18 minutos. El vídeo que vais a ver vosotros va a ser aproximadamente de 10, más o menos. No quiero estar 18 minutos para un extra. 18 minutos es menos que la mitad de, menos de, es decir, es menos de la mitad de un capi, de lo que duró un capítulo, ¿no? Sería un capítulo que dura 30 o así. 15, pues 18, es que. Por un extra, por un Pokémon que se tenga que atrapar y finalizar el capítulo. No, por culo de Arcanine, tío, no quiero saber nada más de ti. Vale, ahora es lo importante. Una voz habla desde alguna parte. Darkrai, tienes un gran poder, una gran fuerza. Aunque no sea tu voluntad, provocas terribles pesadillas a las personas y a los Pokémon de tu alrededor. Por eso viniste aquí, a la Isla de Luna Nueva. Aquí no hay nadie más que tú. Nadie a quien puedas arrastrar tus pesadillas. Y si alguien cae en una, la Isla Plena de Lunio está cerca. Vale, eso para quien no lo haya pillado, creo que es bastante obvio ya que él lo ha dicho. Y no es otro que Cresselia, ¿vale? Por el tema de que él está totalmente en contra, es decir, es totalmente diferente a Darkrai. Él es un Pokémon, pues, curativo, por así decirlo, ¿no? Quiero decir que él y Darkrai, pues, son como rivales. Uno quiere el mal y el otro quiere el bien. En este caso, Darkrai y Cresselia, respectivamente. Bueno, nos hemos despertado, así que nos largamos ya de aquí. Y como no quiero saber nada más de esto, voy a dejar. ¿Qué quieres? ¿Y qué dices ahí? Nadie ha vivido aquí 50 años. Pues nada, estaba buscando bolets, ¿no? Como se diría en catalán. En fin, ahora sí, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Dale, suscribíos, comentad y nos vemos en el siguiente. Adiós.